Hijos de por medio, esa relación que podría ser simplemente la ruptura de una alianza, se convierte en una relación de por vida mientras exista el vínculo con los hijos. Bueno, en terapia Y este es el gran desafío, me sí, parece, lo claro. más costoso en este proceso, En ¿no? las terapias familiares sistémicas, la metáfora de cabecera de muchos libros creo que representa bien la llegada de un sistema familiar a una pareja, no a la consulta, es queremos que algo cambie sin cambiar nada. Claro. Claro. Y a partir de ahí es donde uno tiene que empezar a andar. Pero esa es la primera realidad. Claro. Yo Bueno, le quería preguntar a Alina antes del corte y me la contestás después, terminar la pregunta, ¿no? ¿Es una frustración o es un cambio de ciclo? Me lo contestás en el próximo bloque. Ya volvemos. Seguimos en Mujeres en Cambio tratando hoy el tema del divorcio. Alina, ¿es una frustración o es un ciclo nuevo que se abre el tema de, se cierra y por lo tanto hay que hacerle el duelo y se abre en la vida de las personas cuando hay un divorcio? Sin lugar a dudas, siempre una frustración se vivencia, ¿no? Como en todo duelo, porque se pierde algo y algo valioso. En su momento fue valioso, más allá de que en el momento puede ser el objeto menospreciado. Pero sí, cuando una pareja decide iniciar el primer escalón, ¿no? De la vida familiar, que es irnos a vivir juntos o casarnos, siempre somos dos individuos que vamos a transitar un camino compartido, pero cada uno con sus expectativas y con sus perspectivas respecto a lo que vamos a transitar. Entonces, siempre hay una negociación, una comunicación que tiene que ser continua, un ir redefiniendo, y en esa redefinición, a lo largo del proceso y del ciclo vital familiar, uno va teniendo múltiples frustraciones. Y una de las tantas frustraciones que son comunes a la vida en pareja y a la vida en familia es la separación. Es una frustración que sin lugar se siente emocionalmente, porque se pierde algo con lo que cuando uno empieza cualquier proyecto no dice empiezo para terminarlo, y más cuando es una familia. Entonces sí se vivencia de otra manera, aun cuando ambos estén de acuerdo en que debe terminarse, porque son muchas cosas que se han vivenciado y que se tienen que dejar de vivenciar. Entonces, por más que ya no nos encontremos en muchos caminos, en realidad tenemos muchos caminos compartidos, y eso sí se frustra, pero es una habilitación. Toda frustración también nos enseña algo, es una habilitación para empezar a escribir un nuevo capítulo y puede ser mucho mejor incluso que ese, ¿no? Seguro, seguro. Si me permitís, con respecto a eso, la legislación nuestra también lo ha receptado a esto, porque antes existía únicamente el divorcio sanción. El divorcio como sanción. ¿Quién es el culpable? Y tiene que haber causales, injurias, malos tratos, abandono, adulterio, y vamos a resolver quién es el culpable. Y eso también era por una presión social. Claro. Sin embargo, esta nueva ley, que ya tiene unos cuantos años, ha receptado el divorcio remedio, el divorcio como reparación de una situación Que ya no tiene. Claro, conflictiva, que solamente es dolorosa, que no sirve a ninguno de los integrantes y que Aparte, lleva dañina. un Claro, desgaste. ese divorcio remedio vendría por el lado, ya sea del común acuerdo, que se lo puede peticionar desde un común acuerdo, o viene del lado de la interrupción de la cohabitación por más de 3 años sin voluntad de unirse, cuando ninguno de los dos efectúa ninguna conducta que implique que quieren reanudar la cohabitación. Y ese transcurrir del tiempo sin cohabitar, que es lo que se llama por ahí el matrimonio desquiciado, o sea, cuando ya no hay esos vínculos que son los que nos hacen seguir juntos, entonces viene el divorcio remedio, que es la causal objetiva. No importa qué pasó, importa que por algo Se tiene que no hay cohabitación. Y los dos están de acuerdo, digamos. Entonces, ese sería se el invoca esa mutuo causal. acuerdo, No, el no, 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 no. no, ah. Por eso estoy diferenciando tres. El divorcio Ah, perdón. sanción, que hay que Buscar un buscar culpable. las causales y alegar y probar la existencia de las causales. El divorcio de común acuerdo, donde los dos van a pedir, porque ya la cohabitación es imposible, porque ellos manifiestan que no pueden.
y el divorcio por la causal objetiva que puede pedir uno de los cónyuges. Ya no necesito que el otro esté de acuerdo. Antes era que si uno se iba y el otro se quedaba solo y estaba 20 años sin querer firmar ningún acuerdo o no querían iniciar el contencioso, esa persona quedaba nunca con se una podía situación divorciar. Clara. En cambio, ahora uno de ellos puede pedir alegando que ya transcurrieron 3 años sin cohabitación y sin voluntad de unirse. Queda salvo el derecho de uno de ellos de alegar su inocencia. Bueno, claro. Eso es parte de lo que pide la ley, pero por lo menos está esa salida, está esa puerta, digamos, claro, que ya no es ir a lo contencioso si es que el otro no acepta divorciarse. Cristina, siempre es necesario un abogado. O sí, las personas que no pueden recurrir a un abogado tienen defensoría de menores. Hay una defensora, ¿cómo funciona esto para la gente? Hay una defensoría de pobres, menores ausentes, que funciona en forma gratuita, que depende, por supuesto, del Poder Judicial, el Ministerio Público, digamos. Y bueno, donde las personas tienen medios van a ser asesoradas y van a ser atendidas, y bueno, y se celebrará un acta con la situación que plantea la persona que ha recurrido, más que nada protección de los intereses de los menores, donde se cita la otra parte, se trata de llegar a un acuerdo, si no hay acuerdo el defensor iniciará la acción que corresponda, pero sí tienen esa posibilidad. Claro, siempre es mejor evitar el contencioso e ir a, sí, a hacer algún tipo de acuerdo. Por supuesto, por el costo, por el tiempo y sobre todo por el desgaste. Claro. Por el desgaste tremendo que va a ocasionar tanto en los cónyuges como en los hijos. Toda esa cuestión de las pruebas, las fotos, los testigos, remover todas las injurias que hubo, que no hubo, en fin. Pero bueno, hay casos que realmente son tan graves que hay que recurrir a eso o que no se puede de otra manera, porque no hay cese de cohabitación, no hay acuerdo, bueno, la persona tendrá que recurrir al medio que tiene. Claro. Incluso antes de llegar al contencioso y además de recurrir a la ayuda del psicólogo, también las personas que tienen estos conflictos pueden recurrir a la mediación. ¿Cierto? Claro. En Misiones hay, sí, tenemos, la Asociación muy fuerte de mediación, donde hay servicios que prestan los mediadores, pueden recurrir a tener allí la ayuda de un tercero que es objetivo, que es imparcial. Uh-huh. ¿Se resuelve en algunos casos así a través de la mediación? Sí, ¿se usa? Sí, se resuelven casos y de hecho también está por abrirse el Centro Judicial de Mediación, el CEJUME, que va a funcionar en el ámbito del Poder Judicial, que va a ser totalmente gratuito y que, bueno, estamos esperando que y que además es algo práctico. En Europa se usa mucho eso desde el ámbito judicial, justamente por una cuestión de recursos económicos. Se ahorra al Estado muchísimo dinero, muchísimo tiempo, que si uno ve acá en familia, los casos están tan saturados de casos de divorcio, sí, de separaciones contenciosas. Uno dice, se tarda mucho, sí, pero también es demasiado porque no se llegan a acuerdos. Entonces este sería un punto intermedio, sí, con un árbitro adecuado, legalmente aceptado, donde mediador, se llega a una resolución mediador, que tiene... El árbitro decide, el mediador claro, no pero decide. Tiene una resolución a más legal, con validez totalmente... Que se plasma en un acuerdo y ese acuerdo después deberá ser homologado judicialmente. Claro. O sea, presentado al juez. Pero la ventaja que tiene es que a veces el juez tiene que estar mañanas enteras con audiencias para tratar de acercar a las partes, cuando eso lo puede hacer un mediador. Claro. Y el juez dedicarse a lo que tiene que a dedicarse, las cosas graves, claro, a dictar sentencias, a establecer tenencias, a establecer cuotas alimentarias, a disponer regímenes de visita, que son realmente cuestiones que requieren que un juez las resuelva. En cambio, con el mediador, por ahí muchas veces se llega a un acuerdo y no es ese tiempo que tiene que disponer el juez, que es importante que esté para las otras cosas. Sí, claro.